Que la paz del Señor gobierne vuestros corazones. Les saluda el pastor Adolfo Vargas, pastor de la iglesia Osana, que ubica en la carretera número 2, a la luz de la entrada del mismo barrio Las Carmelitas. Esto queda ubicado en la ciudad de Vega Baja. Reciban afectuosos y cariñosos saludos de toda esta hermosa congregación, de toda esta gran familia de Osana, de forma muy especial y particular de mi amada esposa, Carmen Quintero. La pastora quien le envía calurosos y respetuosos saludos a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos estar en sintonía y poder celebrar y poder tener a bien este tiempo hermoso ante la presencia del Señor y que usted nos pueda sintonizar. Queremos recordarle que tenemos la página de Facebook Adolfo Vargas International Ministry. Nos gustaría, sí, que nos dieras like. Queremos que te conectes con nosotros a nuestros eventos, a nuestras actividades, tanto en el ministerio personal como el ministerio de la iglesia, Iglesia Ciudad Apostólico Sana en Vegabaja para que puedas compartir un tiempo, puedas pasar una temporada gloriosa de armonía, de adoración, de expectación ante la presencia del trono de ese Rey de Reyes y Señor de Señor. Así que queremos que compartas con nosotros un tiempo hermoso, maravilloso. Y queremos dejarte de saber que este próximo domingo, sí, este domingo primero de mayo, queremos que formes parte de un evento que vamos a estar dando por la mañana y por la tarde, a las 10 y 30 y a las 6 de la tarde este domingo, desafío y manifestación. Estaremos a las 10 y 30 de la mañana proclamando la palabra del Señor en esa actividad que tenemos programada de dar honra y dar gloria al Señor primeramente y una palabra certera, contundente, que te va a desafiar, pero va a provocar que la manifestación del Todopoderoso Dios sea sobre ti, lo tuyo, tu casa y sobre todo lo que tengas a bien. Queremos que formes parte de este tiempo especial, una gran expectativa a las 10 y 30 de la mañana para que compartas este tiempo. Eres nuestro invitado, te estamos haciendo la invitación personalmente para que tengas este tiempo junto a nosotros y a esta gran familia de Osana. Y en la tarde a las seis, a las seis y punto, tendremos la oportunidad de tener un gran predicador, joven Ángel Hernández. Estará con nosotros, Ángelo, Ángelo, Ángelo Hernández estará con nosotros compartiendo la palabra del Señor, un joven que Dios está usando con una palabra viva, contundente y clara, que va a ser un desafío. Y va a provocar también una manifestación. Tendremos una expectación de danzas lindas, hermosas que se han preparado para esa noche a las 6 de la tarde este domingo primero de mayo. Quiero que compartas con nosotros, te unas tanto por la mañana como en la tarde a celebrar, a entrar en ese desafío. Precisamente eso será un desafío y manifestación del todopoderoso Rey de Reyes. Y queremos que compartas con nosotros en la Iglesia Ciudad Apostólica Osana, ICA a Osana, que yo sé que te hará mucho, mucho, mucho bien. En esta oportunidad queremos dejarte saber que te puedes comunicar también a través de Facebook, Adolfo Vargas, International Ministry, y ahí danos like. También para cualquier evento, actividad, congreso, cruzadas, talleres de liderazgo que somos ahí muy dados a dar esos talleres muy importantes, muy relevantes, que han ayudado a muchas congregaciones, muchos pastores. Te puedes comunicar con nosotros, inbox, y ahí nos puedes dejar saber la fecha y todo lo que queremos programar para bien de complementar la visión de tu casa. Así que estamos contentos con todo lo que Dios está haciendo, con todo lo que Dios está manifestando. Estamos en un año de expansión, estamos en un año de liderar, de formar, de crear mentalidades de acuerdo al reino. Mentalidades de acuerdo al propósito, mentalidades de acuerdo a la asignación que Dios ha traído para con cada uno de nosotros. Y precisamente hoy, quiero aprovechar en los minutos que tenemos, y hay un verso de la Escritura que está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 12, y lee de la siguiente manera. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Qué interesante esta afirmación de Cristo cuando habla con sus discípulos en ese momento didáctico de impartición de enseñanza que muy bien el Señor aprovechaba el tiempo con ese grupo de hombres seleccionados, elegidos por Él. Algunos del vulgo, otros sin letras, otros eran doctores, otros eran escribas. Otros eran del pueblo, gente común, sencilla. Pero lo que hacía diferente era que Dios los había elegido con un plan y una asignación. La gran pregunta que lo debemos hacer nosotros como iglesia, después de ser salvos, ¿qué somos? ¿Qué haremos? Eh, ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra tarea? El mundo nos define como una institución sin fines de lucro. Y la realidad es que la iglesia no es una institución sin fines de lucro. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es una voz profética que se levanta en esta hora precisamente para señalar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Ese es el mandato y la razón de ser de la iglesia. Posicionada, entendida en los tiempos, sabiendo las azores, conociendo que vienen mejores tiempos y corregir aquellas áreas con una voz profética que emana de la palabra. Somos número dos, la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante un ámbito donde la gente está en un consumerismo, donde vemos quizás ahora dentro de ese consumerismo escasez, limitaciones, Dios nos hace ver el trono. Dios nos ayuda a acercarnos a Él por medio de esos sucesos y procesos que nos permiten depender de la soberanía de Dios. Número uno, es importante reconocer que la iglesia está aquí plantada en el planeta Tierra para rescatar las almas, para ser pescadores de almas. Esa es la visión y ese es el carácter de Dios vaciado en la iglesia, de que la iglesia reconozca que tenemos que ser ganadores de almas. ¿Por qué? Porque a Dios en su corazón, porque para Dios le es importante que las almas número uno sean salvas, familiares, allegados, amistades, gente que de alguna manera esté en nuestro entorno, Dios la coloca ahí en esa en esa dimensión o en ese espacio, en ese momento para que tú seas el hombre y la mujer idónea y cargues sobre esa vida una palabra que pueda ministrarle, una palabra que pueda redargüirle, una palabra que pueda llegar al corazón. A la mente y corregir áreas necesarias que están vulnerables ante el pecado. Porque el pecado es errar el blanco. Y la iglesia está colocada ahí para traer esa palabra con voz profética. Con voz de corrección. Con voz de redargüir y con amor. Es importante que la base del mensaje de la iglesia sea en base al amor. A lo que está escrito, a lo que está revelado. Ciertamente, cuando vamos a la palabra, vamos a la palabra creyendo que Dios. Es poderoso. Regresamos en breve en este tu programa, Avivamiento Latino. Somos tus amigos, somos Osana, ven. Somos tu casa, somos Osana, ven. Somos tu familia, somos Osana, ven. Somos tu iglesia, somos Osana, ven. Somos Osana, ven. Hey. Hey. Ramos Refrigeration, equipos nuevos y usados, estufas, neveras, lavadoras, secadoras y más. Servicio de reparación a domicilios. Ramos Refrigeration, con financiamiento disponible en equipos nuevos. Sucursales en el área norte Vega Alta y en Manatí, en la misma carretera número 2. 883-5753 y 854-4455. Iglesia Ciudad Apostólica Usana. Orden de celebraciones. Sunday of Power 10:30 de la mañana. Martes 7:30 de la noche, tiempo de oración y discipulado transformador. Jueves 7:30 de la noche, adoración, palabra y milagros. Iglesia Ciudad Apostólica Osana, carretera número 2, en el semáforo de la misma entrada al barrio Las Carmelitas en Vega Baja, Puerto Rico. Pastores generales Adolfo Vargas y Carmen Quintero. Somos tu casa, tu familia, tu iglesia. Somos como tú. Bien, amados, aquí de regreso con este tu programa Avivamiento Latino. Este es el pastor Adolfo Vargas, quien te saluda, te bendice a través de este lente de CTNI. Qué maravilloso que puedas contar. Con esta programación para enriquecer tu vida espiritual y que se pueda añadir un ladrillo más a tu visión y construir tu propia visión en pro del reino de Dios. Si estamos hablando de este texto y quisiéramos hablar tanto, pero el tiempo es limitado. Pero sí queremos recargar, Cristo dijo: de cierto de cierto digo, el que en mí cree, número uno, si estamos llamados a creer, hay algo más que ver. Si estamos llamados a ver, hay a creer, hay algo más que ver. Porque el creer nos lleva a ver, pero también nos lleva a actuar. La iglesia está colocada en el planeta Tierra para actuar, no solamente para decir. Decir es parte. Es más hacer que decir. En un, no, en un 100% el 90% es hacer y el 10% es decir. Según las estadísticas de todo lo que se imparte, de todo lo que se enseña, es un 10%, el 90% es hacer. Quiere decir que tenemos una gran... Misión. Tenemos una gran asignación y Dios ha cargado en nosotros un propósito. Por eso la escritura dice, el que mí cree las obras. Y quiero basarme en esto, las obras que yo hago. Él las hará, dice la escritura también. ¿Cuáles son esas obras? Esas obras de las que identificó la figura de Jesucristo que las delegó en el cuerpo místico de la iglesia, que somos nosotros el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo y estamos llamados a proyectar a Cristo, a proyectar la imagen, a proyectar el amor, a proyectar eh, la, la solemnidad, a proyectar la empatía, a proyectar de alguna forma ese amor y también el que podamos ver la mansedumbre, que podamos ver en nosotros, eh, que se pueda ver en nosotros esa paz que emana de nosotros. Somos la gente que de alguna manera el mundo nos lee lo que somos, en nuestras acciones, en nuestro proceder, en esa actuación determinante que nos deja ver quiénes somos en realidad. Es importante, y ahorita toqué algo, identidad. Es importante reconocer la identidad. El que no sabe quién es, no sabe hacia dónde vas. Así que es importante saber quiénes somos en Cristo. ¿Qué nos define Cristo? Por eso Pablo dice, mi vida está escondida. Poner las cosas en, la, en las cosas, poner nuestra mira, corrijo. Poner nuestra mira en las cosas de arriba. Donde está escondida nuestra vida en Cristo. O sea, poner las cosas arriba. Nuestra visión. ¿Dónde está puesto? ¿En lo sobrenatural o en lo natural? Estamos rodeados de un mundo natural que puede influenciar de alguna manera. Y puede amilanar esa palabra que tú cargas, esa palabra que tú portas. Pero cuando ponemos las. Mirad en las cosas de arriba, lo estamos poniendo en lo sobrenatural. Si colocamos nuestra mirada en lo sobrenatural, vamos a accionar, vamos a caminar, nos vamos a mover en lo sobrenatural que el mundo natural no puede percibir, pero que para nosotros eso sobrenatural suele ser natural, porque lo sobrenatural de Dios es natural y de alguna manera somos sus hijos: hijos de pactos, hijos de obediencia, hijos de luz, hijos del reino que imparten, que enseñan este glorioso evangelio y permítame decirle de buenas nuevas. El único ente y la única organización que tiene buenas noticias es la iglesia. Mire qué detalle interesante. Es la iglesia, es la única que tiene buenas noticias. Antes que el sistema de gobierno existiese, ya la iglesia estaba. Ya el sistema de la iglesia estaba establecido por cientos de miles de años, quiere decir que somos un ente de influencia poderoso, capaz de cambiar las atmósferas, cambiar los, los dictámenes que van en contra de los valores y principios, cambiar los dictámenes que van de alguna manera y las leyes en contra de la familia, de los hogares, de los matrimonios, de un diseño original que está establecido en la palabra. Por eso es que somos va, voz profética, la voz profética que se levanta en esta hora para enseñar, educar, plasmar en el corazón de la vida de jóvenes y de niños lo que en realidad siempre quiso Dios para bien, porque Dios todo lo hizo bueno desde un principio. El hombre lo corrompió, lo dañó, porque alteró el orden de prioridades que Dios había establecido y cambió todo ese orden. Y ahí es que ha tenido problemas el hombre, no Dios, el hombre consigo mismo. Y por ende nosotros si seguimos la regla imparible de fe, la palabra de Dios podemos encarrilar y arreglar y enderezar los pasos que nos van a traer la felicidad con la que tú y yo tenemos que vivir. Así que nosotros, la iglesia, cuando hablamos de las obras, hay muchas obras: alcanzar las almas, identificarnos con la gente, relacionarnos con la gente. Cristo lo hacía. Jesús tocaba las puertas, Jesús se sentaba en la sala, comía. Con los pecadores, mire cómo lo hacía Jesús. Él no lo hacía meramente con los creyentes, lo hacía con pecadores. Mire qué interesante, pero de ahí lograba una transición, de ahí lograba una transformación en la vida de hombres y mujeres que abrían sus puertas en su casa. Yo creo que ha llegado la hora de bajarnos del púlpito. Ha llegado la hora de apartarnos del púlpito, ir a la gente, tocarlas, hablar, escucharlas. Y ver las grandes obras que Dios quiere manifestar a través de ti y a través de mí. Las obras que yo hago, me gusta, me impacta. Las obras que yo hago, Él las hará también. Estamos diseñados a hacer esas obras. Estamos encomendando, encomendados a hacer esas obras diáfanas, claras, transparentes y poderosas en Dios. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que puede ocurrir en un ser humano? La transformación de ese corazón. Que era lleno de dolor, de raíces, de amargura, que estaba dolido, que estaba quebrantado, que estaba distanciado, que por alguna razón, por alguna situación se alejó de Dios, se vuelva nuevamente, se reconcilie con una palabra de reino a, eso, a, eso, a esas vidas, a esas almas. Así que, y aún mayores, me, 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 me impacta, me conmueve porque dice que aún mayores de las que hizo Jesús. La iglesia está diseñada a hacerlas y a realizarlas de tal manera que se puede identificar con lo que Dios de alguna manera tiene en su propósito en ese avanzar por la iglesia. Somos la imagen de Cristo, caminamos como Él, actuamos como Él, somos parte de ese diseño, creemos en su palabra, confesamos en su palabra y que ahora que somos hijos de Dios, ¿qué más podemos hacer? Recostarnos. Intimidarnos de alguna manera, este, quedarnos ahí quedos, quietos, sin ver que hay algo más que hacer. No, ha llegado el momento para levantarnos, incorporarnos y creer a esa palabra y caminar en esa palabra, porque dice el texto: Él hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tenemos un Padre que se complace en que sus hijos hagan las obras a las cuales el Señor le envió. Yo creo que este es el tiempo para Dios bendecir tu casa, para Dios bendecir tu familia. Así que regresamos en breve con este tu programa, la parte final de Avivamiento Latino. Iglesia Ciudad Apostólica Osana. Orden de celebraciones. Sunday of Power, 10.30 de la mañana. Martes 7 y 30 de la noche. Tiempo de oración y discipulado transformador. Jueves 7 y 30 de la noche. Adoración, palabra y milagros. Iglesia Ciudad Apostólica Osana, carretera número 2 en el semáforo de la misma entrada al barrio Las Carmelitas en Vega Baja, Puerto Rico. Pastores generales Adolfo Vargas y Carmen Quintero. Somos tu casa, tu familia, tu iglesia. Somos como tú. Somos tus amigos. Somos Osana. Ven. Somos tu casa. Somos Osana. Ven. Somos tu familia. Somos Osana. Ven. Somos tu iglesia. Somos Osana. Ven. Somos, Somos Osana. Osana. Ven. Ven. Ramos Refrigeration, equipos nuevos y usados, estufas, neveras, lavadoras, secadoras y más. Servicio de reparación a domicilios. Ramos Refrigeration, con financiamiento disponible en equipos nuevos. Sucursales en el área norte Vega Alta y en Manatí, en la misma carretera número 2. 883-5753 y 854-4455. Bien, amados hermanos, aquí con la parte final de este tu programa Avivamiento Latino. Quiero recordarte, enfatizar que este domingo, primero de mayo, quiero invitarte para que compartas con nosotros mmm, desafío y manifestación. A las 10 y 30 de la mañana y a las 6 de la tarde. El domingo a las 10 y 30 estaremos proclamando un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón de desafío y manifestación. Será un desafío para ti estar con nosotros. Y si no puedes estar por la mañana, a la tarde, a las seis de la tarde te espero. Desafío y manifestación. Estará con nosotros el joven predicador Ángelo Hernández. Estará compartiendo con nosotros una tremenda palabra que yo sé que va a bendecir tu vida, joven a quien Dios está usando de manera muy particular, muy especial. Va a estar allí trayéndonos una palabra en la tarde a las seis. En la iglesia Ciudad Apostólico Sana, carretera número 2, a la luz de la entrada al mismo barrio Las Carmelitas, carretera 689. Carretera 689, allí queremos invitarte para que compartas con nosotros. Este es un tiempo hermoso de gloria, de presencia. Los jóvenes han preparado algo hermoso allí, de adoración, de danza. Y yo sé que te vas a deleitar y va a gustar de una tremenda temporada y de bendición de una palabra que va a ser impartida a tu vida, impartida a tu corazón. Recuérdate conectarte con nosotros a través de Adolfo Vargas International Ministry. Allí puedes darnos like, allí te puedes conectar con nosotros. Queremos ser de bendición. Así que allí está nuestra página. Hábilmente pues puedes darnos like, Adolfo Vargas International Ministry en Facebook. Aquí continuando con esta tremenda palabra. Lo que somos, nuestra identidad. ¿Quiénes somos en el, en el Señor? Dad de gracias por lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué mucho hemos recibido? ¿Qué mucho tenemos para dar? Dios nos ha colocado en este planeta para impartir, para dar. Para impartir en otros lo necesario. Fíjese que hay una historia verídica, bíblica, capítulo 4 del libro de Juan. Y me interesa esta expresión porque dice el autor Juan que le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién? A Jesús. Hay cosas que son importantes, pero hay otras cosas que son necesarias. Hay una tarea necesaria que la iglesia tiene que realizar. Dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿por qué? Porque si iba a hallar allí, junto al pozo de Jacob, a esa hora se iba a encontrar con una mujer llamada la mujer samaritana, la primera mujer predicadora, proclamadora del Evangelio de Jesucristo a los samaritanos. Que no se llevaban entre sí, pero como Dios conoce todas las cosas y le era necesario pasar por Samaria, allí se allegó al pozo de Jacob y dialogó, habló. Y aquella mujer lo identificó como un profeta, uno que le había dicho toda, mire cómo dice, toda la verdad. ¿Qué proclama la iglesia? La verdad. ¿Por qué proclama la verdad? Porque dice de forma sencilla: Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que hay una verdad que la iglesia tiene que proclamar. La voz profética de la iglesia es una verdad escritural, una verdad contundente, clara, transformadora. El mismo proverbista, capítulo 23, y verso 23, dice allí: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Así que hay una verdad transformadora. Hay una verdad que viene, que emana de la boca de la iglesia. Que imparte con gracia, que imparte con amor, que imparte con mansedumbre, que imparte con la paz y la bondad de Dios, pero que sigue siendo verdad. Una verdad contundente de transformación en la vida de hombres y mujeres que quieren ser transicionados en base a esa verdad. Porque esa verdad, número uno o número dos, es necesaria. Porque el mundo necesita, los hombres y mujeres, la familia necesitan conocer la verdad. Porque porque ante esa verdad va a haber una liberación, va a haber una libertad, va a haber una salvación. La iglesia tiene que alcanzar esas vidas con la verdad. Esa verdad que no cae a tierra, esa verdad que es prosperada la cual Dios la ha enviado. Y es por eso que Dios nos ha hecho con ese diseño a tal extremo que tú y yo podamos comunicar esa gran verdad de Dios transformadora. Cristo es la verdad. Y de alguna forma por ser Cristo la verdad. Nosotros poseemos esa verdad y esa verdad también ha llegado a nosotros y la podemos testificar como parte de una experiencia que ha marcado nuestra vida, que ha transformado. Porque si algo causa el Evangelio de Jesucristo es que transforma, transforma. Tú puedes cambiar algunas cosas porque el ser humano tiene ese libre albedrío de poder cambiar, pero cuando se trata de transformar, solo la palabra, solo el Señor. Solo su Espíritu Santo en la vida interior de un hombre y una mujer puede transformar el corazón, los sentimientos, las emociones, todo aquello que vaya en, eh, eh, que no esté ordenado dentro del interior del hombre, Dios comienza a ordenarlo. Así que es importante que cosas aún mayores. A veces pensamos en milagros, señales. Claro que está. Si sí, eso está ahí, milagros, señales, cosas mayores, prodigios como los que estamos viendo. Sanidades, Dios colocando oro, plata, hay quien no lo cree, pero lo estamos viendo. Amén, cosas que Dios está haciendo poderosas, manifestándolas. Así que este es el tiempo, esta es la hora vital donde la iglesia va a ver y va a contemplar gloria. Prepárate para ser número uno una persona de identidad, una persona ganadora de alma, apasionado. Oh, esto es importante, antes que cerremos, tiene que haber pasión. Lo que te mueve es precisamente la pasión. Y es una afirmación de Cristo Dice aquí De cierto de cierto os digo El que en mí cree Si cree vas a ver Hay cosas que no le entiendes Pero si las cree Las vas a ver Cosas mayores Prepárate para esas cosas mayores Que Dios tiene planificadas Dentro de su mente para contigo Su propósito para contigo En su asignación Que ha delegado sobre ti Esa presencia manifestada de forma sobrenatural para contigo y los tuyos. Prepárate para la grandeza de Dios. Prepárate para contemplar algo mayor. No te quedes ahí. No te quedes en el mismo sitio. Muévete al propósito y al plan de Dios. Permíteme hacer oración por ti. Permíteme declarar que en esta hora Dios te bendice y tu casa. Que tú optas en este tiempo, en este momento, por caminar diferente, por pensar diferente, por hablar diferente. Que es el tiempo que Dios tiene diseñado para ti, que es tu mejor temporada para entrar a una próxima dimensión. Así que no claudiques, recibe esta palabra legal, esta palabra de transformación, esta palabra de influencia, de gobierno, para que primeramente Dios gobierne tus sentimientos. Padre Todopoderoso Rey, envío tu palabra de bendición, que transforma, que sana, que regenera y toca los corazones. Y tú te reflejas en cada uno de ellos. Como la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibe esa palabra, conéctate con nosotros. Te bendecimos y sabemos que Dios te va a hacer mucho bien. Recuerda sintonizarte este programa Avivamiento Latino en otra ocasión. Que la paz del Señor gobierne vuestros corazones. Amén.